Las autoridades del distrito de San Martín de Porres aún no reparan las pistas en la avenida Los Alisos. Hemos llegado hasta la cuadra 13 de esta vía con dirección a la Panamericana Norte y podemos constatar el pésimo estado de esta vía. Esto se da desde el cruce con la avenida Huandoy hasta el cruce con la avenida Universitaria. Son aproximadamente unas 5 cuadras que corresponden al distrito de San Martín de Porres y aquí los conductores están obligados a realizar varias maniobras para poder mantener la estabilidad de sus vehículos cuando pasan por esta zona. Aquí podemos notar que la pista ha perdido casi todo el asfaltado y presenta grandes huecos que abarcan los dos carriles de esta pista con dirección hacia la Panamericana Norte. Hay que mencionar que este problema del mal estado de la avenida Los Alisos solo se da en el distrito de San Martín de Porres. Aquí los conductores tienen que desviarse incluso para no pasar por los grandes huecos que hay en esta pista. Sin embargo, si vemos hacia el otro lado, en la zona que corresponde al distrito de Los Olivos, la realidad es otra. Aquí las pistas sí están en buenas condiciones y han sido recientemente asfaltadas. El problema solo se da en el distrito de San Martín de Porres entre Huandoy y Universitaria, donde los conductores tienen que realizar algunas maniobras y son como siempre los más perjudicados por la desidia de algunas autoridades que no ven o no notan el mal estado de sus pistas en avenidas principales como en este caso el de Los Alisos. Esto no solamente retrasa el tránsito vehicular, ya que algunos conductores tienen que disminuir su velocidad, sino que aquí se han producido algunos accidentes por el mal estado y las pésimas condiciones de estas pistas.